Baja confirmada. Recojan chapas para puntuar. Tenemos ventaja. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más. Madre mía, de la que me estoy salvando, tío. No sé ni cómo me la salvaba mientras silenciaba toda esta peña. Pero bueno, bienvenidos de nuevo un día más. Como podéis ver, estamos en Advanced Warfare y me gustaría deciros más o menos lo que opino del juego. Principalmente, o sea, en general, este juego para mí es una pasada. Hace muchísimo tiempo que estaba esperando un Call of Duty en el que me pudiera divertir como me estoy divirtiendo en este. Este será mío. Baja confirmada. Pues sí, chicos, es un juego bastante rápido, me gusta y las nuevas habilidades del exoesqueleto mejoran muchísimo lo que es la... Baja confirmada. Hemos tomado el control. La jugabilidad. Es muy frenética. Baja confirmada. Es todo muy rápido, bueno, como podéis ver. Ir, saltar y ir. UAV listo. Uf, me han hecho ahí un sándwich. Es ir, saltar, ir para el lado todo el rato. Eso es sin parar. Lo que se refiere a la conexión, pues de momento he tenido como tres caídas, me parece. Bueno, no, tres caídas no, más bien tres cambios de host. Cosa que decían que... no le he dado. Cosa que decían que pues en este juego iban a ser servidores dedicados, como ya puse una noticia en el canal, si la habéis visto. Entonces ahora no sé qué pensar. Hemos perdido el control. En teoría, si son servidores dedicados, no debería haber cambio de host. No lo entiendo muy bien. Seguramente más adelante pues ya sepamos bien cómo funciona el tema de las partidas. Detrás estaba el tipo. Podréis ver que no es la mejor partida que voy a subir. Simplemente quería que vieseis un poquito de juego y... Madre mía, tres tíos ahí, no sabía ni a quién disparar. Y que vieseis más o menos y escuchaseis lo que tengo que decir. Muere. Hay veces que cuesta un poquito. No sé si soy yo que soy rematadamente manco. En la base del puente. Baja confirmada. Pero hay a veces que cuesta un poquito matar. Y tengo que decir que esto de jugar y comentar a la vez en un shooter, o sea, cuando hago los gameplays normales me es más fácil porque puedo parar en cualquier momento y digo lo que tenga que decir y se acabó. Pero en cambio aquí, como tengo que estar saltando y matando todo el rato, me lío un poco, se me van las cosas de la cabeza. Ese es enemigo. Paquete de ayuda enemigo en camino. Luego más adelante subiré partidas de... Partidas de Frank. ¿Qué ha tirado ese? Madre mía, es que hay cosas aún que no sé qué son. Vulcan enemigo en órbita. Tengo que esconderme. El Vulcan enemigo, corre. ¿No puedo entrar aquí dentro? Sí, puedo entrar. El Vulcan es el rayo aquel que lanza desde el cielo. Pues sí, chicos, este juego me está gustando demasiado por ahora. Ya estoy en el nivel 45-46. Pronto haré prestigio. Vale. Y seguiré el puro vicio. Lo que se refiere a... Uy. Un poquito raro. Seguramente porque hay una habilidad del exoesqueleto que tiene... Tienes como un plus de vida. Y activándolo, pues... Su equipo controla el sistema láser de defensa aérea. Pronto subiré algún montaje también de francotirador, porque ayer me hice unas buenas rachitas. Pues me ha costado, Me hice como dos... Me hice como dos quad feet seguidas. Que hasta ahora en ningún juego me habían salido unas quad feet tan bien hechas como ayer. Lo que no sé si... No, lo malo es que no las guardé, ¿ves? ¿Ves? Como a veces como que cuesta un poco matarlos. Pero también pensar que mi conexión, como os digo, por ejemplo, subir un vídeo de YouTube me tarda como 6 horas. Ese chapito la voy a coger a mí. Toma. ¿Le he dado?
teoría le he dado, ¿no? Baja confirmada. Bueno, son fallos así pequeños, pero bueno, son fallos sin importancia, porque realmente el juego en sí va fenomenal. Hoy ya sabéis que se ha abierto para todo el mundo. Madre mía, es que es lo que te digo, aún no sé ni qué rachas son. Tengo un par de rachas y las tengo mejoradas, porque en este juego se pueden mejorar las rachas. Y no me las consigo sacar, porque las he mejorado demasiado y necesito matar a demasiada gente. Cosa que me cuesta. Perdimos la ventaja. Madre mía. Me hago todo el lío ahí. Tengo que recargar, corre. Tenemos que recargar. Madre mía. Para que veáis que es lento el juego, ¿sabes? A veces no sabes ni qué hacer. Ya no vamos en madre cabeza. Mía. Nuestro UAV está en línea. Baja confirmada. Tengo uno detrás. Fuera. Oh, han subido dos, tío. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda la podéis preguntar aquí en la cajita de comentarios. Seguramente a estas alturas ya habréis visto un montón de vídeos como el juego se vendió antes de hora. Pero bueno, nunca se sabe, siempre hay alguna duda y para eso estoy aquí, para responder las que pueda, las que conozca, porque bueno, soy bastante novato también en este juego. Y además hace que Call of Duty Ghost me lo compré y lo jugué como... ¿Qué lo habré jugado? Paquete de ayuda en camino. Baja confirmada. No sé, un día a lo mejor, 24 horas lo habré jugado. Y lo alargo demasiado. No me gustó, no... No me gustó la forma de juego, la forma de matar a la gente. Me daba la impresión como que morías muy rápido. En cambio aquí está más equilibrado. A mí si hay otro. Pues en este me parece más equilibrado, la gente no muere en una bala. Cuesta un poquito más y eso pues da más juego también aparte. Porque si tú mueres de una bala ya si es por conexión pues no sabrás. Pues, es como que imposible hacer algo bien. ¿Ya está? Y nada chicos, ya sabéis que si tenéis alguna pregunta por hacer y tal, como digo, podéis dejarla aquí en la cajita de comentarios. También podéis darle un like, ya sé que no ha sido el mejor vídeo que vais a ver de Call of Duty, pero bueno, me apetecía comentar un poquito lo que me parecía este juego, que es una maravilla. No lo critiquéis tanto, probarlo antes de criticar. Y aquí me despido, nos vemos en el próximo.